Hola. No me van a cerrar el canal. No, en serio. No me van a cerrar el canal. Yo pensaba que sí, pero no. Básicamente, YouTube está haciendo una purga. Una purga de canales, pues, como los míos, ¿vale? Pequeñitos, de 10.000 para abajo, 20.000, incluso 30.000. Está haciendo una purga también de networks y está cambiando un montón de cosas. Entonces, básicamente, me voy a quedar sin partner, pero no tienen derecho a cerrarme el canal, por lo menos según las cosas que se me han explicado. Básicamente lo que van a hacer es desvincularme y YouTube me va a quitar el partner. Entonces se van a actualizar los requisitos para obtener el partner y cuando alguien los cumpla, pues podrá volver a solicitar el partner. En principio, eso es lo que están haciendo. El caso es que a mí se me iba a desvincular y se me iba a saltar copyright y se me iba a saltar strike por la cantidad de música que tengo asociada a la network. Como es música que ya he usado estando en una network, cuando me vaya no me pueden meter strike por ella, porque tengo los derechos de haber estado en la network. Cosa que yo no sabía. Yo pensaba que solamente podía eso funcionar si estaba vinculado a una network. Pero en principio, como me lo he descargado de una base de datos asociada a la network, al parecer la música tiene algo que hace que, bueno, que tiene la llave en plan, esto es legal, no le saltes copy y eso. Bueno, copy creo que me va a saltar igual. Lo que no van a hacer es bloquearme los vídeos ni tumbarme el canal. Que era básicamente por lo que yo me estaba despidiendo en el último vídeo. Entonces, ¿me voy a quedar sin partner? Sí. ¿Me importa? Sí, ¿para qué vamos a mentir? ¿No vamos a hacer gilipollas? Me importa, pues, por lo que dije, cada 4, 5 o 6 meses me podía comprar una gilipollas de 20 euros. Cada medio año, prácticamente. Pero, coño, era mi gilipollas, era mía. Pero bueno, me quedo sin partner, no es suficiente como para que yo me vaya de aquí si no me cierran el canal. Y como aparentemente no me van a cerrar el canal, pues aquí seguimos. Prometo que no ha sido un vídeo estilo, oh, me voy de YouTube, tengo pena. No, de verdad que pensaba que a mí me iban a tumbar el canal así. ¡Pah! Por culpa de toda la música que tengo asociada a la network. Pero no. Según las cosas que aparentemente están pasando y de la que he informado y demás, pues no me van a tumbar el canal. Como mucho, me saltará copy, pero ni siquiera me bloquearán los vídeos. ¿Que me salte copy? Pues bueno, pues mira, pues me saltó y ya está. Por lo menos los vídeos no los bloquean, por lo menos los vídeos no los tumban, por lo menos el canal sigue ahí. Así que nada, no me voy. Así que lo siento por haberme despedido, lo siento por esos 30, 40, 50 personajillos que de repente hicieron y se fueron del canal, que no han sido más, creo. Sigue viniendo gente, aunque me haya despedido. Pero bueno, que sepáis que voy a seguir activo, que no me voy en principio ahí a ningún lado, que puedo utilizar la lista de vídeos que pensaba hacer, solo que no voy a tener partner, que bueno, al fin y al cabo, pues lo típico. Espero un tiempo que se solucione todo ese problema y pueda volver a acceder al partner y ya está. Sí, no me voy a comer el coco tampoco por eso. No es que yo por tres perras no me voy a pelear con nadie. Pero he descubierto que el tema de Twitch me está encantando porque vienen suscriptores, nos agregamos, jugamos juntos y en directo va bastante bien, he conseguido configurarlo bastante bien. Así que voy a seguir haciendo el tema de Twitch. En principio, todos los miércoles va a haber directo seguro y seguramente los fines de semana que siga en la casa, que no me vaya al sur de Picinen, siga haciendo directos por Twitch. El caso es que se van a avisar pues por las redes sociales y si no me seguís pues no vais a entrar, básicamente por Twitter, que es donde más yo interactúo con la gente y más cosas hago, así que si no me seguís por Twitter pues no vais a enterar de las cosas, coño. Bueno, seguiré haciendo a lo mejor cuando empiece un directo un vídeo aquí de estos cortitos avisando de que voy a empezar. Y luego los directos sí que los voy a resubir al canal, al fin y al cabo, para que haya un poco más de chicha, de actividad, se resubirán como directos resubidos y el juego que sea. Si juego con gente, pues con gente, y si juego solo, pues solo. De hecho, tengo uno que me han regalado los de Amazon, que lo voy a empezar. De hecho, posteriormente acá haga este vídeo se subirá mañana, por lo tanto, cuando estéis viendo este vídeo será ayer habré hecho directo de un juego en Twitch y estará ya resubido aquí seguramente.
No sé cómo irá la cosa tampoco. Lo he probado en directo, lo mejora como el puto culo. Espero que no. Y ahora empieza la segunda parte de este vídeo, porque el anterior tenía dos partes. Uno era la mudanza y otro era mi fin en YouTube. Pues este es no me cierran el canal y la mudanza 2. Vale, la mudanza 2 básicamente es explicaros algo que no os pude explicar en su momento, que porque el vídeo de la mudanza lo contenía, pero tuve que meter el tema de que me iban a cerrar el canal y todo el rollo y no lo pude hacer. El caso, muchos me preguntáis por el loro, ¿vale? El loro no me lo he traído. De hecho, el loro hace mucho tiempo que ya no lo tenemos, ¿vale? No se ha muerto, pero os explico. El loro, desde que nació, se ha llevado toda su vida en una jaula. En una jaula con una persona que lo tenía, que se supone que era un loro papillero, para cuidarlo, poder sacarlo, poder, no sé, que volase, volvía. Se supone que ese iba a ser su estilo de vida. Pero el que lo cuidaba, pues no le daba la gana de que nadie lo tocase ni nadie le hiciese nada, y lo mantuvo durante 5 años dentro de una jaula. Por lo tanto, el loro se volvió bastante agresivo y fue pasando por varias manos hasta que llegó a nosotros. Con nosotros conseguimos que estuviese algo mejor. De hecho, mi madre era quien más que podía meterle la mano, acariciarlo y demás. Pero llega un momento en el que necesita... Este bicho necesitaba ciertas cosas que nosotros pues no le podíamos dar, no podíamos cuidarlo de la manera que había que cuidarlo. Entonces lo hemos tenido que dar a una persona para que se pueda encargar de él en buenas condiciones, ¿vale? Entonces hace mucho tiempo, unos cuantos meses ya, que nos despedimos del loro y no dije nada en el canal, pues porque oye, no es algo que guste decir ni nada. Lo mismo pasó con los petauros. Son animales exóticos que necesitan ciertos cuidados que llega un momento en el que no se les puede dar. Por lo tanto, a la misma persona que se le dio el loro, se le dieron los petauros. Entonces en mi casa solo se quedaron los dos perros y este bicho que habéis visto aquí antes, ese sí es mío, ¿vale? Ese es mío y de mi pareja, y tiene 2 añitos y ese es el único bicho que tenemos ahora mismo en casa. Bueno, y el conejo que tenemos las jaulas semiabiertas, entonces sale y entra cada vez que quiera, un conejo doméstico. Entonces, os doy la oportunidad también de despediros del loro, ahora que sepáis la noticia, porque yo ya me despedí en su momento, pero no dije nada. Lo siguiente, ya veis que esto está bastante bien, ¿vale? Ya haré un vídeo en condiciones enseñándolo, pero ya tengo lo que viene siendo la oficina, la parte buena ya montada. Tenemos aire acondicionado instalado, pero ahora mismo, hoy mismo, ha empezado a hacer un ruido raro. Por lo tanto, hemos llamado para ver qué es lo que le puede pasar, porque desde la habitación funciona de puta madre. Y no sé, eso, que estoy bastante ilusionado con el tema de Twitch. Ahora mismo no me ve nadie, pero por lo menos puedo jugar con suscriptores, puedo interactuar con la poquita gente que asiste a los directos. Y si todo va bien, en un futuro pues haré más sorteitos. De hecho, por ahí tengo Funkos repetidos que estaba pensando en vender, pero igual, para sacarme dos perras, en un futuro lo que hago es sortearlo o algo, no lo sé. Tengo cositas que sortear, que me gustaría empezar a darle ya más chicha a esto. Pero nada, básicamente que voy a estar bastante más activo en Twitch. Esta vez lo prometo. Tenéis enlace de Twitch en la descripción, en el canal principal arriba a la derecha tenéis los varios links. Uno de ellos es Instagram, otro es Facebook, otro es Twitch. Y bueno, que nada, que espero veros allí, de verdad. Y que sigo aquí, que no me voy en principio a ningún lado. A menos que el día de mañana empiecen a sacarme copy y strikes y me cierren el canal. Cosa que según veo, no es posible. Copyright sí, pero no llega al punto de strike. Ya me quedo más tranquilo, porque estaba con la pena de haberme ido de YouTube por, con algo que me gustaba bastante y demás. Pero ya me quedo más tranquilo que no me voy a ningún lado. Bueno, el carajo me puedo ir, eso sí. Pues nada, eso era todo, ¿vale? Que os quiere mucho. Igual que me despedí yo por Adico Wilcom. Así que nada, hasta el próximo vídeo o hasta el próximo directo.